Pues chicos, vamos a seguir este vídeo. En un vídeo anterior hemos removido y hemos echado aquí un poco de la cepa madre del White Worm. No sé si se puede ver, o el gusano blanco. Estos son buenos para peces y adultos como para betas. También para ramidensis, cribensis. Escalar especies grandes, ¿vale? Para los guppies le queda muy grande este tipo de gusano, a menos que sea una cría muy pequeña, porque podéis ver el tamaño de esto, ¿vale? Pero bueno, pues, ayer he probado en darle y las ha costado tragárselo, ¿sabes? Entonces, para los guppies y peces otra pequeña, pues el grindal. Y para los betas y peces más grandes como los esquidos americanos o africanos, pues claro, para los que comen alimento vivo, pues darle el White Worm o gusano blanco. Esta cepa en un principio me la dio el compañero Antonio, petiso de Guarufil de Madrid, y pertenece a la Sociedad Española de Quilis, ¿vale? Fijarse cómo se puso la cepa dándole de comer, igual que al grindal, gusano, que al otro gusano darle de comer avena cocida. Aquí igual, esta me ha funcionado, esta cepa la he mantenido con avena cocida, con una gotita de avena cocida, porque aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí hemos repartido un poco de gusano en todos los tubers que hay aquí. Y lo mismo, la avena, darle avena. En este caso, la humedad para tener la avena tiene que ser un poco mayor, ¿vale? Acordaros que el White Worm, o los entrequeidos, creo que se pronuncia así, o se llama así, necesita un poquillo más de humedad, ¿vale? Y el sustrato también tiene que ser más alto que el grindal, ¿vale? Humedad igual que el grindal. Seguimos con el video. Vamos a echarle cucharada de avena aquí al cultivo madre, que fue el que me lo dieron, y que caiga ahí, ¿vale? Y agua. A esto vamos a echarle más agua de lo normal del acuario, en este caso, que le eché yo. Más que todo porque hay que acordarnos que el gusano blanco, los entrequeidos, necesitan más humedad. Entonces, de paso que humedecemos la comida de la avena, le damos humedad también al sustrato. Esto igual, en 28 horas deberían estar ya comiéndose y aparecerán los gusanos, ¿vale? Estamos a domingo y para el martes, pues debería estar el otro vídeo, ¿vale? De aquí tengo que convencerlo más porque el sustrato está muy reseco. Así que tenemos suerte y tenemos entrequeidos. Ahora de comer las macetas. Entonces también se podía retirar y congelar. Pero bueno, eso es cosa un poco más de trabajo, pero bueno, se podría hacer. Congelarlo en los blister de las pastillas, se puede congelar entre ellos una vez que se haya recolectado. Igual aquí no le vamos a poner el plástico todavía, pero cuando estén usando ya sobre la avena, pues lo pondremos en plástico para poder retirarlo. Sí, se podría lavar y, como digo, lavarlos bien y congelarlos en los blister de las pastillas, ¿sabes? O en cubetas o en cubitos del hielo también se podrían poner ahí. Congelarlas y hacerlas de comer. Ya que se viene el verano, pues un poco de alimento congelado. Pues una vez humedecido, solamente nos quedaría ponerle, igual que el resto, papel toalla, una goma, guardarlo en un lugar oscuro y fresco y esperar.